Líder de comando a escuadra, comprueben su buco. Repito, líder de comando a escuadra, confirmen el contacto buco. Líder cultista, estrellado. ¿Tienen la bomba vírica? Maldición. Avanzando al lugar. Perdido contacto con el hermano Dan. Nos acercamos al lanzador orbital. Aseguraremos la posición. Kelstros, Ulfan, me dirijo a la zona del choque. ¿Me reciben? ¿Hay señales del comandante? Negativo, no ha habido contacto desde el choque. ¡Estoy aquí! Kelstros tiene el mando. ¿Cuáles son sus órdenes? Procederemos según lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera, la detonaremos y veremos a los tiránidos perecer. Será una misión divina. El transmisor debe estar averiado. Por magantes, la zona debe estar infestada con ellos. Darius, hermano, se lo devolveré multiplicado por 10. Este Volter rugirá en su nombre, Darius. Lo juro. ¡Vamos, animallas!
tiraré semanas limpiándome los dientes de tantos senos. Aquí la situación en el lanzador está complicándose. ¿Han asegurado la bomba vírica? No. Cada engendro que aniquilo aparece en 10 más. Si no conseguimos lanzar esa bomba, no quedará nada para detener a los tiránidos. Casi ha llegado a la zona del choque. Simplemente asegúrese de que el lanzador siga en pie cuando llegue. Aguantaré la posición todo lo que pueda. Se nos acaba el tiempo. Comando, estoy en la zona del choque. Su devoción. Ulfar, Kelstros, si me oyen, tengo la bomba vírica. Me dirijo al lanzador orbital. ¿Solo mordéis así de fuertes senos? ¡Ven ya! ¡Ven, Rishionda! ¡Ulfar! ¡No! Su muerte será vengada. Thank you.
perímetro. ¡Pulvar! ¡Hay alguien ahí! ¡La bomba está en camino! ¡Un momento, Gestor! ¿Me recibe? ¡Tengo la bomba! Ha servido bien al emperador, hermano. Grabar registro. A cualquier unidad imperial que recupere este registro. Mi comando realizó un aterrizaje forzoso. Todos mis hermanos han muerto a manos de los tiránidos. Tengo la bomba vírica. Avanzo al lanzador orbital. Dispararé a la estratosfera, donde se dispersará sobre los tiránidos. Continuar registro. El virus es nuestra única oportunidad de retrasar la invasión tiránida. El virus se extenderá entre sus fuerzas. Se adaptarán, pero los ralentizará. Debemos lanzar el virus a la estratosfera. El resto es irrelevante.
mío. Su asistencia será supervisada. Abra las puertas. Cronómetro de turno reiniciado. Queda registrado como activo. Y se asimó la sincronicidad divina. Insertando carga. Autorización prioritaria. Establezca la trayectoria para una detonación estratosférica. Es necesario realizar el rito de salvaguarda. Busquen a un mago autorizado en la consola de mando. Espíritu máquina, ¿dónde está la consola de mando? En la plataforma de observación superior. El mago de guardia no responde. Invoque el ascensor. Espíritu máquina, ¿cuál es el estado del lanzador orbital? Hibernación. Consola inactiva durante 22 horas. Impiedad a la Unisia registrada. Active sistemas de lanzamiento. Es necesario realizar el rito de inicialización. Busquen a un mago autorizado en la consola de mando. La consola de mando se encuentra al borde de la plataforma de observación. Un mago se atenderá en breve. Lo dudo. ¿Condenado proceso? Perturbaciones sísmicas. La trayectoria de la mano podría haberse afectada. Thank you.
para el lanzamiento. Preparaciones para el lanzamiento finalizadas. A la espera, Pablo. Está hecho. Descansaré hasta que yazgáis a mis pies. Heridas que os voy a provocar. Os arranque la carne de los huesos. Thank you.
Alabado sea el emperador. La herida era mortal. Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon. Le hemos rehecho. Y ahora pasa a ser un Primaris. ¿Por qué? El mismo Lord Khalgar fue quien dio la orden. ¿Está aquí? No. El Primarca lo ha llamado. Debo volver a la fortaleza. Ha sido reasignado. Pero yo soy un vigía de la muerte. La Inquisición no encontró signos de corrupción, Titus. Fue acusado de herejía. Lleva cumpliendo condena en los vigías de la muerte casi un siglo. Y en ese tiempo jamás ha flaqueado. No obstante, nunca hallará la redención hasta que se enfrente al juicio de sus hermanos. Demuéstrenos su valía y le concederemos la absolución. ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno.